Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, así me encuentras en Facebook y en Instagram, o Nieves Paz Interior en Telegram. Dale me gusta a este video, ayúdanos a compartir y difundir, y dale a la campanita para que te avise absolutamente de todo lo que subimos al canal y no te pierdas nada, para que estés verdaderamente súper bien informado. Tu me gusta es importantísimo para que aparezcan los motores de búsqueda de YouTube. Gracias, bella alma. Y hoy tengo un invitado de súper lujo, que siempre nos encanta, como todos los jueves, y no queríamos fallar. Por eso estamos aquí en un programa grabado, para tener a nuestro amigo Arlequín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nieves, cariño? ¿Cómo andas por ahí, por México? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí, ya sabes, en el acelere, pero aquí trabajando arduamente para cumplir con todas las almas que están fielmente los jueves con nosotros. Así estoy yo aquí entre dos mares, como la canción de Paco de Lucía, entre dos aguas, y entre el Atlántico y el Pacífico, y trabajando mucho, preparando ya también la gira, que me estoy yendo para Argentina. Y bueno, ya a tope, porque tengo muchas cosas que hacer. Ahora me estaban escribiendo de México, precisamente, David, que tú lo conoces. Ahí para allá, que si es que ando ocupado, le he dicho sí, ando ocupado y quiero ir a ver si voy ya en breve, ¿no? Estoy haciendo lugarcito para poder hacer la gira a México. Y con Sheila, pues también tengo pendiente una charla en México, que la quiero organizar a ver si para marzo o abril ya aprovecharía para ver a David también. Entonces, bueno, como que se me está amontonando el trabajo y este 24 parece que viene fuerte. Y bueno, Viene pues como no fuerte. puede, sí, viene fuerte este 24, vamos a darle caña. Viene Y fuerte. Toda una odisea, como dijiste que es realmente, y no la del espacio. es una odisea y no es precisamente la del espacio, es una odisea lo que está sucediendo, como estamos todos, que vamos de cabeza. Encima la energía que están llegando, que estamos ya finalizando otro flash solar. Y bueno, estos flashes solares también incomodan, también te alteran el patrón de sueño, también te da incomodidades a nivel físico, que no se extrañe la gente ni vaya corriendo a los hospitales ni a los doctores, que lo que está sucediendo es muy normal. Entre los despiertos, claro, los dormidos no, los dormidos que sigan yendo a los hospitales, que ahí es donde los van a atender. Ahí es donde le van a dar el cariñito que ellos necesitan, se lo dan ahí. Pero los despiertos no, los despiertos ya cuando se sientan algo así, pues que beban agua marina, como hemos dicho hoy, o que se den un paseo por la naturaleza, que le den besos a los árboles, que abracen a los árboles, que caminen descalzos y bueno, que lo vayan llevando, que no es nada grave. Yo Lo que comí sí es agua que de mar. tiene ahí tu agüita de mar, ¿no? Yo también la tengo aquí guardada, yo la tengo detrás, tengo ahí detrás el Pacífico, a mí no se me acaba. Yo ahí me voy a la playa, relleno la botella y me subo otra vez a casa con mi botella rellenada. Por eso me quedé aquí en la isla, Nieve, porque aquí no tengo así el acceso al agua de mar, que para mí es vida, a mí es que me encanta. Yo desde que lo viví en África ya de verdad no puedo estar sin agua de mar. Y sí, estamos entrando en esta odisea del 24 que viene muy movido y ahora vamos a ver también. China ya le ha mandado un ultimátum a Taiwán y ya le ha dicho que mejor que se rindan y permitan que entren las tropas chinas de forma pacífica a que no que provoquen una invasión. Esos son los términos en los que China se ha expresado. Y claro, Estados Unidos en contrapartida, muy gallito, que como se te ocurra entrar en Taiwán, que te la va a ver conmigo. Y claro, se la está viendo Estados Unidos, pues con China, se la está viendo con Irán, se la está viendo con Rusia, se la está viendo. Rusia ya ha entrado también en Israel, ya entró en Israel ya los tanques rusos, ya se han metido a Putin a ayudar a los palestinos. Entonces, claro, ahora mismo tiene Estados Unidos cuatro guerras abiertas, ¿no? Y la economía de Estados Unidos no está para sostener cuatro guerras, ni mucho menos, y menos con gente tan poderosa como lo es Rusia, Irán y China. O sea, estamos hablando ya, yo lo veo fanfarroncete, ¿no? Al tipo este viejito, lo estoy viendo ya un poquito fanfarrón, galleando, haciéndose el gallito. Pero el gallito, ¿con qué te vas a hacer? O sea, ya se ha demostrado que la OTAN entera, con Estados Unidos a la cabeza, contra Rusia no ha podido hacer nada y lo estamos viendo con Ucrania.
Ahora llega Rusia y se mete también en Palestina a ayudar a los palestinos. Y ahora si China se mete en Taiwán, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Se va a meter también contra China en Taiwán? O sea, no, no, no. Esto ya está llegando a su fin. De una forma u otra van a pegar ya la campanada, va a sonar por todas partes, obviamente. Tratarán de arrastrar con ellos lo que puedan, porque tampoco parece que se quieren ir para la M ellos solos. Y entonces, pues, tratarán de llevarse a la M todo lo que puedan, pero bueno, que ahí ya se le acaba todo y esto pues va a pasar ya, o sea, va a pasar en este año 24 y yo creo que antes del verano, que ya te digo, China lo tiene clarísimo, China es muy bien conocedora, es más, Estados Unidos le debe mucha plata a China, si es que encima Estados Unidos está endeudado con China, todo esto es muy gracioso. Entonces China es muy conocedora de la realidad norteamericana, entonces sabe que si ellos se meten en Taiwán, no va a poder hacer nada, ni tiene los medios, ni tiene tiempo, ni tiene armas para afrontar cuatro guerras simultáneamente. Estamos hablando de tonterías de chiquillos chicos, ¿no? Entonces se está poniendo la cosa bastante interesante y en el momento en que caiga Estados Unidos, obviamente, pues el campanazo se va a sentir a nivel mundial, ¿no? Porque ahí es cuando ya vamos a ver de verdad todos los cambios que estábamos esperando. De hecho, yo pienso que Donald Trump entrará en la Casa Blanca antes de noviembre. Las elecciones son para noviembre, pero yo no veo claro que la situación aguante hasta noviembre. O sea, yo creo que Estados Unidos pega el campanazo antes y nada más que peguen el campanazo, Donald Trump va a entrar en la Casa Blanca, ¿eh? A mí Entonces. me parece hasta increíble porque hoy estaba viendo por ahí en las noticias que de por sí han sacado una serie en Netflix que fíjate qué chistoso, ¿no? 25, se trata de 25 estados de Estados Unidos se sublevan y se rebelan totalmente. Y ya la han sacado en Netflix, o sea. Todo esto está tan orquestado que ya ha dado tiempo a armar toda una serie en O sea, ya hay una serie en Netflix hablando de eso. sí. ¿Lo puedes creer? Como en Los Simpsons, entonces. O sea, ya tenemos a Netflix profético. Ya tenemos la profecía. Totalmente. ¿Lo puedes creer? O sea, me parece tan orquestado todo, el gran circo está, el montaje. Era un poco lo que decíamos en uno de los vídeos, ¿no? Ya es, si no nos damos cuenta de toda la orquestación tan impresionante, pues es que realmente no hay más ciego que el que no quiere ver. Sí. Yo, es la única solución que le veo, porque es que esto me parece ya el colmo de los colmos, es cinismo puro. Yo siempre lo he dicho, Nieve, tú sabes que yo en mi discurso siempre he dicho que hay un guión, o sea, que no hay un libre albedrío, ni todo está escrito. Y de hecho Jesús también lo decía, ¿no? El maestro Jesús también decía que todo estaba escrito. Y que no conocemos ni cuántos pelos tenemos en la cabeza, que de qué te vas a preocupar, ¿no? O sea, el conocimiento de lo que va a suceder, de todo esto está fuera de nuestro alcance, pero eso no quiere decir que no haya un guión. Hay un guión que está perfectamente escrito, que se está cumpliendo, por eso hay profecía. De hecho, por eso los profetas han podido ver muchas veces el futuro, ¿no? Que además el ejercicio mental que hacen los profetas para ver el futuro es recordar. O sea, el ejercicio que se hace es recordar, que de ahí viene también la película de Regreso al Futuro, ¿no? Lo que se hace es que se recuerda el futuro. ¿Por qué se recuerda? Porque ya pasó. O sea, el futuro ya pasó. Y si ya pasó, está escrito. ¿Dónde está escrito? Llámalo archivo akáshico, llámalo como quiera, pero que en la computadora cuántica que gestiona este metaverso en el que vivimos, este simulador, ya está ese programa instalado y que ese futuro que nosotros estamos esperando ya en el mundo cuántico ya pasó y que eso está grabado ahí y que estas personas tienen acceso a esa información, claro que sí, y eso es lo que sucede. O sea, estas personas tienen acceso a esa información que ya está grabada en un futuro que para ti o para mí todavía no sucedió, pero que para los que están manejando esta computadora cuántica ya pasó, ya fue. Ya sucedió. Entonces, para ellos es muy fácil saber lo que va a pasar. De hecho, se ha hablado mucho, siempre que, por ejemplo, Donald Trump y tenía incluso acceso a estos viajes en el tiempo del futuro,
y que era como parte del plan en el cual él estaba informado de todo esto y de todos estos pasos, por eso había dado ciertas órdenes, firmado ciertas cosas, ta, 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 en base justamente a esto que estamos comentando, ¿verdad? Claro, los viajes en el tiempo, cuando yo comencé con esta gente de Cuba a hacerlo en el año 59, 1959, los sombreros blancos ya tenían acceso a los viajes en el tiempo. Y ahí es cuando se empezaron a hacer los viajes a 1700 para negociar con la nobleza negra veneciana, porque la nobleza negra veneciana se le informó de lo que iba a pasar. ¿Para qué? Para que ellos a sus descendientes los fuesen preparando para que los de hoy, para los descendientes de la nobleza negra veneciana que hoy están en el poder, supieran ya de buena tinta de sus propios abuelos y de sus ancestros cómo venía el tiro, para que los de hoy no dudaran. Porque claro, tú ahora vas a la nobleza negra de hoy a contarle el cuento y te dicen, ja, y yo qué sé si eso es verdad o es mentira. No, a ellos les informó sus propias familias, o sea, sus propios abuelos, sus propios ancestros, desde 1700 ya se fueron pasando de boca a oído y de padre a hijo y de abuelo a nieto, ya se fue pasando esa información de que con ellos hablaron unos viajeros en el tiempo y de que hoy, en el 2024, las cosas cambiarían y ellos tendrían que hacer los relevos pertinentes. Esto se hizo en 1700. Y esto ya se estaba haciendo en 1959, se estaban haciendo estos viajes, que no solamente se fue a 1700, sino que también fuimos al 2100. O sea, nos fuimos al 2100 hacia adelante y al 1700 hacia atrás. Nos estuvimos moviendo como en 400 años. Y ahí es cuando se elige a Donald Trump. A Donald Trump se le eligió en 1959. Ahí se elige a Donald Trump como el futuro presidente que haría lo que está haciendo. Que ya se había visto cómo iba a funcionar el futuro, ya se había visto cómo iba a ir la línea de tiempo y cómo iban a suceder los acontecimientos. Entonces, entre siete candidatos estaba Donald Trump y se eligió a Donald Trump porque de los siete candidatos era el que reunía el perfil más idóneo para hacer el cargo. La única historia que presentó Donald Trump, que no quería, dicho sea de paso, él no quería hacerlo, pero sí dijo que si se le daba el apoyo militar y se le daban las pruebas de que todo iba a ser como se ha dicho, que sí, que lo haría. Entonces se le prometió el apoyo militar, la protección militar, obviamente, estaba bien que lo pidiera, y las pruebas, que también todo fuese apoyado con pruebas, con vídeos, con documentos de que todos los pasos que se iban a dar iban a estar perfectamente documentados. Fueron las dos únicas condiciones que puso Donald Trump y se le aceptaron y él aceptó también ocupar el cargo. Y eso viene desde 1959, ya te digo. Y precisamente yo creo que ya todo esto se está filtrando a las series de televisión para ir preparando de alguna forma a la audiencia, al público, y otra vez sembrar el miedo, ¿no? Porque finalmente, no, digo, no la he visto, pero finalmente se trata otra vez de generar división, de cómo los países se dividen y jugar otra vez a estar divididos y partidos que nos hace entrar en la separación. O sea, no funciona el X, no funciona el Y, no funciona el B, no funciona. Bueno, entonces vamos a dividirlos de otra forma, ¿no? O sea, es que el chiste es justamente fragmentarnos y dividirnos entre hermandades, entre hermanos, entre vecinos, entre todos. La división se tiene que dar porque en verdad hay dos líneas de tiempo, una la que hemos conocido basada en la mentira y en el miedo, y otra nueva que se está creando ahora con toda la información que está saliendo a la luz, que es esa línea de tiempo tan famosa de la verdad os hará libres. Entonces, esa verdad que nos está haciendo libres, esa verdad que se está manifestando, que está saliendo a la luz y que está liberando a una serie de seres, es una línea de tiempo completamente nueva que antes no existía. Antes estábamos todos bajo el yugo de la línea de tiempo de la mentira y del miedo. Ahora, desde el 2020, que ya empezamos con el despertar fuerte, porque se puede hablar del 2012 si quieres, pero en el 2012 despertaron cuatro gatos. Eso fue, además, fue más New Age que realidad, ¿no? No, no, en el 2012 todavía no me creo yo muchas cosas de esas. De hecho, había un originario, un indígena, viendo al que estaba haciendo el calendario maya, ¿no? Que lo estaba tallando con el sensei y el martillo, tallando el calendario.
Y le dice el amigo, dice, oye, ¿y por qué te has parado en el 2012? Dice, pues porque se me ha acabado la piedra. O sea que no, no tengo yo muy claro que lo del 2012 fuera los hitos reales, ¿no? Bárbaro. El chistorete para despertarnos en esta noche. Claro. Está bueno. Pero sí que desde el 2020 sí se ha sentido mucho. O sea, ya del 2020 para acá sí se ha visto un cambio muy grande a nivel social. La gente muy atenta ya a las redes, muy atenta ya, expectante a ver qué pasa, qué sucede, cuándo, informándose. A mucha gente le ha dado un deseo terrible de aprender, de informarse, porque ya han visto que había muchas cosas que desconocían, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que sí ha creado ya una expectativa muy diferente de la que existía, ¿no? Ahora ya la gente es consciente de que hay muchas cosas que desconoce. Todavía no está muy claro a nivel social todo el fraude legal que ha habido con el DNI, el tema de la ley natural, todo esto a nivel social todavía es un gran desconocido y la gente ya está poniendo su interesito también, aprender de estas cosas y en empaparse y en darse cuenta de estas cosas, ¿no? Imagínate que mucha gente no sabe que tiene plata a su nombre en Wall Street cotizando en bolsa y que esa plata es de ellos, ¿no? Que esa Claro. ficción jurídica que eres, resulta que estaba funcionando y te daban créditos acerca de ese dinero que tú mismo dabas y pagas intereses de tus intereses y de tus intereses. Es una juerga interminable. Todavía hay mucha desinformación con respecto a eso y la gente, bueno, ya la gente no es que esté desinformada con respecto a eso, es que la mayoría de la sociedad ni se ha enterado de que eso estaba sucediendo y de que había por ahí alguien que había abierto una cuenta a nombre de él y estaba haciendo dinero con su nombre y con su apellido, ¿no? Y esto no lo sabe la sociedad todavía, igual que no se saben muchas cosas de las que están sucediendo, ¿no? Pero sí he visto que hay ya un interés muy grande en saber. Y ese interés en saber, pues bueno, es lo que ahora se está poniendo de manifiesto que no sucedió en el 2012. El 2012 para mí fue más New Age, más nueva era que no de verdad eficacia en el despertar. Aunque sí se puede decir que comenzó en el 2012 porque, bueno, también creó un poco de expectación, como que ya a partir del 2012 aumentaron las ventas de velas de colores y los cuencos tibetanos y esas cosas. Todo suma, sí, ayudó a llegar hasta aquí. Finalmente, para mí es importante que la gente, no importa el canal, al final todo va llegando a un mismo lugar, que es el recordar que quién eres tú. Punto. Exacto. Todo lo demás son accesorios que, digamos, en un momento dado hemos necesitado para llegar a este punto importantísimo. Y lógicamente, el llegar a eres tú, quién eres tú, te hace decir, bueno, y entonces este nombrecito, ¿quién fregaos es? Y este papelito, ¿me representa o no me representa? Te das cuenta que no te representa. Y que efectivamente ha sido todo una gran ficción, una gran obra de teatro, donde es importante conocerlo, pero hay muchísima gente todavía que a mí me sorprende porque lo niega, sí, te llaman loco y se enfrascan. Y bueno, pues al final yo he aprendido a no enfrascarme, ¿no? Pero hay gente que entra en un estado de negación donde si le fuera la vida en ello, ¿no? Porque no puede sentir que ha sido engañada. O sea, ellos son muy listos, ellos son muy inteligentes y por nada del mundo pueden haberlos tomado el pelo. ¿Qué opinas al respecto? Es doloroso, Nieve, es doloroso saber que has dedicado tu vida a una mentira. Entonces, claro, ahora ese momento va a provocar suicidio, o sea, va a ser tan doloroso que mucha gente cuando se vea ya con la evidencia delante se va a suicidar. Y eso también estaba previsto desde 1959, que se sabe. Bueno, de hecho, a las 72 horas de la divulgación total, cuando todo esto de Netflix que estamos hablando, de que ya estén haciendo esta serie y todo eso, es ir preparando a la gente para que cuando lleguen estos videos famosos de 8 horas de duración, que tanto hemos hablado, que están hechos, que se están haciendo, que se están preparando para ponerlos, y esa va a ser la divulgación total, ¿no? Y ahí cuando se evidencie por todas las televisiones del mundo, en todas las lenguas, cuando se pongan estos videos,
exponiendo toda la verdad de todo lo que ha sucedido, a las 72 horas mucha gente se va a quitar la vida, uno de una manera, otro de otra, pero sí que va a haber gente que le va a explotar la cabeza porque tú dime a mí, por ejemplo, los historiadores, ¿no? Un señor, una señora que haya estudiado historia, que haya hecho su profesión de historiadora, se ha pasado la vida escribiendo libros sobre la historia y ahora resulta de que Jesucristo estuvo hace 300, 400 años aquí y no fue hace 2000 años y que los países no eran lo que nos han dicho y que Cristóbal Colón nunca llegó a América. Y que... Entonces, claro, que ahora te pongan eso delante cuando tú te has pasado una vida desarrollando tesis sobre el descubrimiento de América y no te habían dicho que América era tan... Educando niños con esas teorías y con esos, han pasado un montón de escuincles por tu casa, y por tu escuela, y tú soltando un choro que a la mera hora dices, Dios mío, ¿en qué ¿Cómo película te vivo? puedes sentir? ¿Cómo te puedes sentir si te Terrible. tienes una situación de esas, ¿no? Y todavía, si te agarra una edad temprana, si te agarra joven, pues todavía te lo tomas de otra manera. Puedes decir, bueno, mira, me engañaron, se han reído de mí, pero tengo 35 años y soy joven y puedo rehacer mi vida y puedo ponerme al día y seguir para adelante. Pero si eres un historiador jubilado de 75, 80 años y ahora de repente te meten esa información en la televisión, te dejan diciendo, y ahora voy a empezar yo otra vez. Con la edad que tengo, ahora voy a empezar yo otra vez a que me digan lo que era verdad, porque he malgastado mi vida en una mentira y ahora, ¿qué tiempo tengo para saber lo que es verdad? Y mira, ¿sabéis qué? Iros para allá, Dios que yo... hace puñetas que ya me cansé de tanta tontera. Claro. Va a haber Claro. personas mayores que no se lo van a tomar igual. No se lo van a tomar igual. Los jóvenes es posible que se lo tomen mejor porque están a tiempo de reaccionar y de rehacer su vida y dedicarse a otra cosa. Y bueno, si ya, tú dime a mí, los virólogos, ¿no? Los que hayan estudiado, los doctores que hayan estudiado virología. Ahora resulta que les dicen así de repente en la cara que los virus no existen y que todo ha sido un engaño y que todo. Y ahora ese hombre, ¿cómo se queda? Pues se queda obsoleto, o sea, es que dice, bueno, ¿y yo ahora qué me dedico? ¿Ahora que Claro. me pongo a hacer churros ahí en la esquina del barrio o qué hago? Que es lo único que es verdad. Esos son de verdad, ¿no? Entonces, claro, se puede plantear una situación muy, muy desagradable, se pueden plantear y sí, va a haber gente que no va a querer aceptar la verdad. Y entiendo que ahora tampoco quieran aceptarla, ¿no? Ahora te han criado de una manera, te han dicho siempre las cosas de una manera. Y eso pues se te ha quedado impreso en la mente y ahora pues claro, eso es lo que crea la disonancia cognitiva, ¿no? Ahora todo esto que se está planteando crea mucha disonancia cognitiva en la gente y no lo acepta. Yo lo entiendo. Sí, es entendible. No es aceptable, pero sí es entendible. ¿Y cómo ves tú, qué opinas acerca de, bueno, todo lo que está sucediendo, con respecto a los XXX, porque ahora todo es XXX, entonces todo se ha vuelto X, es una gran incógnita. Entonces, ¿cuál sería la alternativa o la respuesta a esa incógnita que estamos viviendo por todos lados? En cuanto al próximo acontecer que quiere impresionar, ¿cuál es tu perspectiva o tu percepción? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que va a Bueno, reaccionar? desde el foro de los vagos ya están diciendo que los que no acepten la nueva religión, llamémoslo así, ¿no? Por no decir el nuevo OM, pues los que no lo acepten se van a enfermar con la X. Eso ya lo están diciendo públicamente, o sea, no se tapan, ¿no? Entonces, quiere decir que están sacando algo para que a nosotros los disidentes, a los que no estamos de acuerdo, a nosotros que formamos esa resistencia, pues nos enferme. Y ahora lo que pretenden los subnormales es que nos lo creamos también, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta Mira cómo odisea que tiemblo. vamos... Claro. Entonces ahí es donde le vamos a demostrar ahora los dioses que somos, ¿no? Que ellos solo se la están buscando, sino que están. Ellos lo que no se imaginan es que les vamos a demostrar lo que les vamos a demostrar, ¿no? Lo que no se imagina es que le va a venir un fogonazo de luz que se van a quedar ciegos, ¿no? Se van a quedar cegados.
de la luz que les va a venir encima. Entonces ellos ahora lo que van a tratar es meternos miedo, que bajemos la frecuencia para que no nos sintamos dioses. Entonces, viendo otra vez a la Odisea, que es el título, mira, ya me están disparando. Corriendo. Te escucharon y ya se pusieron en acción, en Ya acción para que te amedrantes. tengo francotiradores ahí baleándome. Tú ya me viste mantener el tipo con el terremoto. Yo no soy fácil, ¿no? Ya, yo te vi enterito y ahí cuadrado. Pues sí, están un poco amenazando con esa historia, ¿no? De que los que no obedezcamos, pues enfermaremos con esa X. Es otra tontería más, y dentro de esta odisea, como estaba diciendo cuando empezaron los tiros, pues no hay que creerse nada. O sea, ya riámonos, con palomitas, disfrutemos del show, vamos a ir viendo ya mes a mes cómo esta gente se va cayendo y vamos a asistir a una caída espantosa de lo que es el cabal, que ya ha caído, o sea, ya está descabezado, ya está desmembrado. Ahora lo que queda ya es que caigan los cuatro subalternos. Esto es un poco nieve como la secretaria que se hace la jefa de la empresa. Y claro, como la secretaria además se está acostando con el dueño de la empresa, porque es facilona, no es muy moralista y no es muy ética, sino que es más bien facilona, pues encima se acuesta con el dueño de la empresa. Y claro, eso le da a ella una autoridad en la que ella se hace la gallita y puede despedir trabajadores, incluso puede hacer lo que quiera en la fábrica. El dueño de la empresa se ha muerto ya. Claro. Entonces, claro, ahora, ¿de qué es de lo que trata la secretaria? Pues que de la fábrica no se enteren que el dueño se ha muerto. Porque si la fábrica se enteran que el dueño se ha muerto, ella va a ir a la M también. Y ya va a Claro. perder toda su autoridad porque ya no se está acostando con el dueño, porque ya no le puede decir al dueño nada, porque ya no se puede chivar al dueño, ya no puede ser la informante del dueño. Y claro, si ahora la fábrica se entera de que el dueño ha muerto, ella va a perder su poder. Entonces ahora mismo estamos ya bregando con los secretarios. Esta gente que queda aquí ahora son los secretarios de la fábrica, los dueños ya están todos fuera de combate, ya no está ninguno aquí, pero estos secretarios están queriendo hacernos ver que todavía ellos están con el control, que ellos están en el poder, que ellos tienen al mundo bajo su control y que ellos son los que pueden y que ellos tienen la autoridad. A mí me hace gracia la soberbia con la que habla el Klaus Schwab, este, ¿no? Desde el Foro de los Vagos. Son todos unos imbéciles, ¿no? Pero te hablan con una soberbia y te hablan con una autoridad como que ellos son alguien, cuando en realidad no son absolutamente nadie, ni están elegidos por el pueblo, ni están puestos ahí por programas políticos. Ya lo dijo Christine Anderson, ¿no? La eurodiputada. Estos señores no son absolutamente nadie para darle órdenes a ningún gobierno ni para planear cómo debe de caminar el mundo ni cómo va a funcionar la sociedad. ¿Qué están haciendo? Pues gallear, están galleando, se están haciendo los gallitos, pero ya ellos no tienen a nadie por detrás que los sustente. Putin y Rusia sí tienen a una raza alienígena detrás que los sustenta, que los sostiene, pero los de esta gente en Suiza ya no hay nadie detrás que lo sostenga. Entonces, vamos a asistir solamente a verlos cómo se caen y ya está. Ya que no le escuche, que no le hagan caso y que sigamos creciendo y manifestando nuestra luz. Es solo eso. Sí, es triste escuchar a esta gente todo lo que nos ha tocado escuchar y de verdad es como una película que escuchas ciertas cosas que de pronto dices, bueno, es que no es posible, o sea, ya no me puedo tomar ni una taza de café, ya me quieren prohibir esto, ya me quieren prohibir lo otro, soy culpable de todo, me quieren cercenar todos mis derechos por todos lados, estamos viviendo así como en una locura que digo, tú le llamas de vagos, yo les llamo de pavos y dicen puras pavadas, de veras. No, Sí, no. ya están desvariando. La verdad que ya se está entrando, por eso es una odisea, ¿no? Porque ya estamos entrando en ese caos que antecede al orden y que ahora pues nos va a tocar verlo. O sea, vamos a ver cómo esto se deteriora cada día más, se dirán estupideces cada día más grandes,
Bueno, ahora ya no sé si te has enterado, en España ya se está planificando una ley desde el gobierno para que los niños y las niñas un día a la semana vayan a la escuela vestidos de acuerdo al sexo opuesto. O sea, un día a la semana los niños irán vestidos de niñas y las niñas irán vestidas de niños. Eso ya se está planificando como decreto ley, Nieves. Bueno, pues sigamos viendo el espectáculo, ¿vale? Entonces, no, yo ya ni. Pero no solo sigamos viendo el espectáculo, pero por favor, ¿y los papás? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Y también lo dije en su momento con mi amiga Ana de Bilbao, que se me está viendo, la saludo. Yo se lo comenté a mi amiga Ana. Digo, a ver los musulmanes que están ahora viviendo en Europa, cuando le digan que su hijo se tiene que vestir de niña y ir al colegio vestido de niña, a ver el papá musulmán si va a reaccionar igual que el papaíto francés o el papaíto español. Vamos a ver. Porque Así lo va a poner con burka y todo, ¿no? claro. Esto puede crear unos problemas que por ahí podría incluso empezar lo que se está esperando. Lo que se está esperando es que haya un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes y podría empezar perfectamente por ahí. Y volvemos otra vez a las guerras cristeras, ¿no? Otra vez, ¿eh? Sí, claro. El que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos, ¿no? Me lo quitaste así totalmente la boca, te adelantaste en ese sentido, de veras impresionante, porque es que estamos misma vuelta, misma película. Qué horror, qué horror. Bueno, y las Martas y las Marías, ¿qué papel recobran en todo esto? ¿Qué opción nos están dando? ¿Y qué opción podemos esperar de ellos? Pues mira, María ya está aquí y lo que es Margot parece ser que se está manifestando también. O sea, ahora mismo Marta, que fue una de las que se asoció, digamos, con esta facción oscura para poder sobrevivir, es la que lo tiene peor porque ya están aquí las otras dos hermanas y está también Jangoico, el papá. Y bueno, quiero pensar que se tendrá condescendencia con ella, que se la perdonará, supongo, porque tampoco ella lo hizo con mala intención. Lo que sí ha sucedido, también Margot tuvo mucha culpa, ¿no? Porque Margot sí llegó incluso a hibridarse. O sea, Margot llegó a casarse con gente de la oscuridad y llegó a hibridarse. Su primer hijo fue Buda, el que hemos conocido como Buda, pero luego los demás hijos, como que le salió el primero bueno. Y ya viendo los resultados dijeron, no, por aquí vamos por mal camino. Y ya todos los demás que iban saliendo lo iban ya programando para que fuesen malos. Pero las hibridaciones vinieron por culpa de Marta y de Margot, no de María. Pero ya están preparándose para todo esto. O sea, ellas ya están aquí y van a estar ya como ordenando un poco la situación. Y de hecho, el ciclo se volverá a cerrar por México. En México es donde empezaron y en México es donde van a terminar. Por eso ahora Rusia, que son descendientes de Marta, ya están metiéndose en México, ayudando a México y están tratando también, ya también Putin y Rusia les dicen a Estados Unidos que no se le ocurra tocar Siria. En Siria es donde está enterrado el cuerpo de María, aunque ella no está allí, pero sí está enterrado su avatar. Y todos los sirios son descendientes de María, o sea, son primos hermanos de los rusos. Y ya Putin le dijo a Estados Unidos, no se te ocurra meterte en Siria ni vaya a atacar a Siria, son sus primos hermanos. O sea, ya las cosas están bastante serias en ese aspecto. Y por algún sitio que otro, pues vamos a terminar viendo ya el show, vamos a ir viendo ya cómo se desencadena todo esto. Falta también la reactivación de los gigantes, que los gigantes tienen que reactivarse. Hay muchos que están crionizados, están en estado de crionización y tienen ahora que activarse también, que saldrán también del subsuelo, saldrán de roca. Hay rocas que tienen gigantes dentro crionizados, que no son rocas, aparentemente son rocas por fuera, camufladas, pero son en realidad cámaras de crionización con sus líquidos, con sus temperaturas y sus temas, y ahí dentro de esa roca hay muchísimos gigantes que están crionizados. Y estaba previsto que esta gente ahora, cuando llegue el momento, salgan también a poner las cosas en orden. O sea que el espectáculo que se nos viene, la odisea que se nos viene, va a ser de palomita y vamos a procurar que no se nos atraganten las palomitas, ¿no?
Sí, porque de pronto nos vamos a pegar unos sustos tremendos, ¿eh? Donde debajo de tus casas, donde, o a los pies de tu montaña empiece a salir un gigante, va a estar el cuadro intenso. Se va a poner la cosa intensa. Naves que están enterradas que empezarán a despegar, empezarán a ponerse en el aire y destruirán los edificios que hay construidos encima. Hay muchas naves que están enterradas, que se quedaron enterradas desde hace miles de años, que después sobre ellas se han construido ciudades y ahora mismo hay edificios sobre las naves. Cuando esas naves se activen y comiencen a levitar y comiencen a levantarse desde el suelo hacia arriba, lo que haya por encima lo van a destrozar todo. Debajo de la Catedral de Toledo, ahí en España, está la nave de María y está enterrada debajo justo de la catedral. O sea que cuando esa nave se levante, la Catedral de Toledo desaparece, se va a quedar Mala hecha. goma, ¿no? Bien. No, pues qué bárbaro. Y estos gigantes, ¿qué papel tocarían en esta nueva situación? Los gigantes nunca fueron malos. Los gigantes se crearon como seres grandes, enormes, para ayudar a los seres pequeños. De hecho, cuando se convivía con los gigantes, pues ellos, si se te quedaba un caballo atascado en el río, pues llamaba a un gigante que fuera amigo tuyo, venía y con la mano así así te sacaba el caballo del río. O si tenía algún problema para construir tu casa y necesitaba subir una piedra grande arriba al tejado, lo que sea, pues llamaba al gigante y él venía y te ayudaba. Aparte de eso, eran también los que mantenían el conocimiento de su raza. Ellos vienen directamente de los Atlantes, vienen de razas muy antiguas y mucho conocimiento del que se aplicó en Tartaria y del que se aplicó aquí en la Tierra era conocimiento de estos gigantes, ¿no? Que eran gigantes con sus bases no eran de carbono como las nuestras, sino que estaban en base de silicio, no orinaban, no iban al baño, no se alimentaban tampoco, se alimentaban del prana. Entonces sus casas, por eso muchos castillos y todo esto, lo que ahora eran hogares de los gigantes, que después ocuparon los reyes y ocuparon mucha gente de esta, pero muchos de los castillos no tienen cuartos de baño y es porque los que habitaban realmente en esos castillos en el momento en el que se construyeron esos castillos no iban al baño, no le hacía falta el baño y tampoco comían, ellos se alimentaban del prana. Entonces era gente muy muy positiva, o sea, y además gente muy pacífica, eso de que devoraban, eso sí, otros cuentos chinos que nos han querido meter en lo oscuro para asustarnos de los gigantes y que le tengamos miedo, eso de que empezaron a comerse a los hombres y que su apetito era insaciable, que se comían todo lo que se movía. Eso es un cuento chino. Ellos se alimentaban del prana y ni tan siquiera comían, o sea, ni tan siquiera iban al baño. Imagínate, ¿no? Entonces, son gente muy positiva. O sea, esta gente ahora, cuando se despierte, lo que va a hacer es ayudar a la raza humana. Ellos saben en el momento en el que están. Estos gigantes, cuando se despierten, saben perfectamente que ha llegado la hora de cumplir con su misión. Ellos se van a despertar en plena conciencia. Y entonces lo que van a hacer es ayudar. De hecho, muchos de ellos que ahora están aquí crionizados vinieron de los mundos que están al otro lado de la Antártida, que hay lugares donde todos son gigantes. Y cuando entramos aquí en la crisis en la que estamos, muchos de ellos vinieron a ayudar. Cuando ya se puso el domo y ya nos quedamos todos aquí atrapados, ellos se quedaron también atrapados. Pero ellos ahora, los que despierten ahora, lo que van a hacer es ayudarnos y después regresarse a casa, que ellos tienen su hogar ahí al otro lado de la Antártida. Arlequín, estaba escuchando el otro día que andaban diciendo que los dinosaurios nunca existieron. ¿Tú qué opinas? Los dinosaurios eran las mascotas de los gigantes. Igual que ahora tenemos perritos y gatitos, pues estos dinosaurios, muchos de ellos eran mascotas de los gigantes y animales para trabajar, igual que ahora se tienen mulas o se tienen burritos, pues se tenían dinosaurios también para poder trabajar con ellos, ¿no? Que hay teorías, sí, todo esto pertenece a la desinformación, pero de hecho la mayoría de las razas que existen ahora, reptiliana o draconiana, vienen de ascendencia, sus ancestros eran dinosaurios, ¿no? Que eran también, igual que existieron los titanes humanos, que eran humanos enormes como montañas, pues había también reptilianos y dragones que eran enormes también. O sea, en todas las razas prácticamente se ha sufrido el mismo proceso, ¿no? Volveremos a ver los dragones.
Claro. De hecho, los dragones son los verdaderos ciudadanos de aquí, de este planeta. Ellos han Los sido. verdaderos dueños de este planeta, ¿no? Exactamente, ellos son, y además son sabios y son gente maravillosa, además. O sea, los dracos son una gente linda. No, no porque sean tipo reptil o porque sean draconianos, no tienen que ser necesariamente malos, ¿no? De hecho, de todas las razas hay también buenos y malos. O sea, la dualidad afectó absolutamente a todas las razas. Hay reptilianos que son buenos, hay grises que son buenos, o sea, en todas las razas nos vamos a encontrar con la dualidad. Incluso Capensi, que son los más cabrones de todos, también hay Capensi buenos y que también son muy sabios, ¿no? Pero no llegan a ser tan sabios como los Draco. Los Capensi, tuve yo una conversación con ellos y parece ser que es que se contaminaron. O sea, a mí me estuvo hablando un Capensi que sí era de los buenos. Y pedía perdón e imploraba piedad para sus congéneres de su especie, de que no nos vengásemos porque sabían que ganaríamos, sabían que este momento del despertar llegaría. Y entonces lo que se pedía era clemencia y piedad y compasión para estos congéneres de ellos, porque decían que ellos no eran malos porque sí, sino que se habían contaminado por los arcontes, ¿no? Que habían sido los arcontes los que lo habían contaminado. Y que entonces pues pedían compasión para estos miembros de su raza en el momento en el que despertásemos, que no nos vengásemos, que nos lo aniquilásemos, que en realidad no eran malos, sino que estaban arcontizados, o sea, que los arcontes habían tomado posesión de su mente. Y esto me lo decían los Capensi, que ya te digo, mira, Capensi llegaron aquí a este planeta en un principio 64. Venía en una nave 64 Capensi. De los 64, tan solo uno venía contaminado. O sea, 63 eran buenos y uno era el que estaba contaminado y ese fue el que jodió todo. Por eso dice Jesús que una manzana podrida jode el canasto entero, ¿no? Totalmente, totalmente, así es. Oye, Arlequín, se me estaba ocurriendo ahorita que te estaba escuchando hablar de los dragones y ahora que estamos ingresando al año nuevo chino del dragón, ¿tendrá alguna incidencia y alguna diosidencia, una causalidad que una estos tiempos mágicamente? Sí, yo pienso que sí, estamos en el año, por eso es el año de la Odisea, ¿no? Además, ahora China es el año de China también, es el año del dragón, es el año 8, porque 24 va a sumar 8 y es el año de la sincronicidad. Todo se va a sincronizar, China es draconiana, el año del dragón, China está ahora mismo en el poder. Y yo creo que sí, que el año en que se vuelva a manifestar todo, y de hecho los dragones están locos ya por este despertar, ¿no? Eran 12.500 años lo que han estado dormidos los dragones y todos nosotros, ¿no? La fuente le avisó a los dragones de lo que iba a suceder y los dragones se prestaron voluntarios, ¿no? Porque, Claro. bueno, son gente que no tienen enfermedades, que ya superaron la muerte, que son eternos, que son sabios, y entonces pasar una prueba de estas con una duración relativamente pequeña, porque 12.500 años para un ser que es eterno prácticamente no es nada, y se prestaron voluntarios y dijeron, sí, pues venga, vamos, vamos a hacerlo. Pero la fuente les dio la posibilidad de no hacerlo, o sea, la fuente siempre respeta el libre albedrío, ¿no? Y la fuente avisó a los dragones de lo que iba a pasar y les dio la oportunidad de que si querían, lo hicieran y aprenderían muchísimo. Y si no, pues que no lo hicieran. Y ellos dijeron, no, no, venga, vamos, vamos a hacer lo que llevamos muchos miles de años aburridos, estamos aquí ya cansados de jugar a las estrellas, vamos a divertirnos un poco. Pues qué friega nos acomodaron a todos con su pinche experimento. La verdad. Pero bueno, esta conexión con el espíritu, esperemos que ya de una vez haya más gente despertando a pasos agigantados, porque pues como que ya estamos así en esta recta final, digamos. Y es muy importante esta conexión con el espíritu. Creo que es un momento muy importante el que tenemos que vivir con todas estas piezas que hemos tocado el día de hoy en esta conversación, porque realmente has puesto muchos bemoles y muchas situaciones
uniendo lo que pasa en el aspecto físico, en el aspecto económico, en el aspecto mundial. Bueno, nos falta un poquito la parte económica. ¿Qué nos puedes decir económicamente? ¿Cómo vislumbras las cosas? ¿Para dónde se mueven? Bueno, a un reseteo brutal que vamos a tener también económico. Ya hay noticias por ahí de que se mantenga en efectivo en casa para poder sobrevivir. Creo que ha sido el Banco de España, además. Creo que ha sido el Banco de España que ha dicho que tratemos de mantener una cantidad en efectivo como el salario de 6 meses o de un año. Que se trate de mantener en casa esa cantidad de dinero. Y eso anuncia ya un crash a nivel bancario. O sea, vamos a ver qué sucede, pero el crash económico a nivel bancario está previsto porque hay que poner en marcha Nesara y el sistema cuántico financiero, ¿no? Que ya está todo preparado. Lo único que falta es eso, terminar de hundir el sistema que hay ahora mismo, hay que hundirlo y poner en marcha ya el sistema cuántico financiero, que va a ser el próximo sistema con el que nos vamos a regir. Ya vamos a estar con el sistema cuántico y ahí ya no va a haber posibilidad de dinero negro, ni va a haber posibilidad de mafia, ni habrá posibilidad de sobornos, ni de nada de esto, porque estará todo muy controlado, ¿no? O sea que, como parte de estas indicaciones, sugerencias que siempre hacemos en este canal, tomen lo que les resuene y tomen sus precauciones si están en posición de hacerlo, porque vienen tiempos convulsos que no estamos negando que no vengan, y no estamos tratando de decir vamos a estar en estado zen y así se va a solucionar todo. O sea, son tiempos que van a moverse y a cimbrar nuestros propios cimientos. Y cuando hablo de nuestros propios cimientos es del mundo tal y como lo conocemos. Entonces, esto nos hace precisamente todo lo que estamos tratando de estar en esta conciencia es de tomar ciertas precauciones para estar lo mejor posible. Sabiendo que habrá cosas que se escapen de las manos. ¿Con qué nos despedimos hoy, Arlequín? Para nuestra hermosa audiencia. Pues que no tengan miedo, que salgan de la frecuencia del miedo, vean lo que vean, pase lo que pase, tiene que pasar. Ya lo hemos dicho antes al principio, ¿no? Está todo escrito. Se está viviendo una película, es un guión. Entonces, lo único que no, el miedo es lo que más te atrapa, el miedo es lo que más te hace, te incapacita. O sea, el miedo te incapacita para que puedas desenvolverte con fluidez. Pero sin miedo te puedes desenvolver muy bien. Entonces, veas lo que veas, suceda lo que suceda, pues bueno, vayamos aceptando, practiquemos también, preparémonos mentalmente para el desapego, porque puede haber cambios en nuestra vida, en cuanto a casa, o en cuanto a familiares, o en cuanto a plata, a muchas cosas, puede haber cambios. Entonces, no nos apeguemos a eso, a esas cosas que ahora creemos que tenemos, que en realidad nunca hemos tenido nada. No nos apeguemos a lo que hasta ahora nos acompañó en el camino ahora va a cambiar, y sobre todo no tengamos miedo. O sea, aceptemos lo desconocido, aceptemos esos tiempos que pueden venir ajetreados, aceptémoslo y no queramos agarrar a esa zona de confort que hemos tenido hasta ahora, porque va a cambiar y entonces, bueno. No tenemos por qué tampoco tener miedo, sino sencillamente al revés, sentirnos capacitados, hacer nuestro trabajo interior, sentirnos fuertes, buscarnos lugares donde podamos estar cómodos y bien y salir de esto. No va a durar mucho tampoco. O sea, el tema este de la adaptación al nuevo sistema, lo que están recomendando es de 6 meses a un año y yo diría que menos. O sea, yo diría que incluso podría ser 3 meses, 4 meses máximo, no creo que dure más, pero sí pueden ser 3 o 4 meses bastante molesto, bastante inquieto. Pues nada, toca abrazar la incertidumbre porque eso es lo único que tenemos en esta vida. Certezas, de que eres un ser divino, nada más. Y a partir de eso, todo lo demás es circunstancial. Gózalo mientras lo tienes, disfrútalo, agradécelo, vívelo y a seguir la fiesta. Bellas almas, gracias a todos, Les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Chao, Nieves. Chao. Gracias, Arlequín.